¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al último video del año de su canal El Salvador en el Campo. Y miren que terminamos con algo que creo que todavía no habíamos proyectado, y es que no habíamos sacado burros, ¿verdad? Aquí en el canal. Pues bien, aquí estamos mostrándole algunos burros, que para quien quiera, ¿verdad? Ahí o pregunten o que pensaban si también mostrábamos de esto, pues miren que sí. Aquí los burros, que en realidad no sé por qué a uno cuando está pequeño y es desobediente le dicen burro, cuando realmente son animales muy, muy inteligentes, muy, muy dóciles. Y bueno, ahí están. Y de hecho, un detalle muy importante, aparte de ser un animal de carga muy trabajador, también sirve hasta para proteger otros animales. Así es que para los que les interesa, ahí tenemos. Ahí están los burritos. Pero también en Finca La Casona hay animales, caballos de muy buena calidad. Ya les habíamos mostrado algunos. Y quizás algunos datos que no di en el video anterior es que son animales con registro. Son pura sangre. Quizás algunos que son criollos no tienen registro. Por ahí van a ver el Barroso, un Barroso Pinto, una Española, un Frisón. Hay potrancas, también potros. Hay una que se llama la Españolita. Otro que es cuarto de milla, que por cierto nos ponen aquí el precio, vale 4.000 el cuarto de milla. Corrió en la Liga B en México, así es que ya probado. De alta escuela, con un año de alta escuela, así es que son detalles que nos piden que compartamos con ustedes en este video, que sabemos lo van a disfrutar. De Finca La Casona, por cierto, y que les decimos a ustedes que gracias por habernos visto todo el año 2022. Ya mañana es 2023 y nos vamos a seguir viendo. Así es que pendientes ahí de más videos. Estaremos en Honduras en los próximos días, por si algún amigo de Honduras quiere que lo visitemos por ahí, comuníquense también y vamos a llegar, sobre todo si está cerca de Tegucigalpa. Muy bien, entonces les dejo aquí el video con estos caballos de alta escuela, con estas potrancas, también hay algunos burritos que van a ver de Finca La Casona. Llámenos para poder darle el contacto de don Agustín Martínez. Gracias entonces, y aquí quedan con este video de su canal, El Salvador en el Campo. Tenía.
tenía.